Hola chicos, hola chicas, hola Desea, estamos aquí en el capítulo ya primero de Farming Simulator. Venga, vamos a empezar. Así que vamos a empezar a recolectar ya el trigo. La cosa va a ir lenta seguramente porque mi tutorial iba bastante lento. O sea que seguramente nos lleve todo un capítulo hacerlo. Espero que no os aburráis mucho, a ver si doy un poquito la tabarra. Y eso, voy a ver un poquillo. Ay, en fin. Venga, vamos allá. Pues nada, vamos a coger. Seguramente puedo contratar a alguien para que me lo haga. Seguramente irá un poquito más rápido. ¿Por qué aparezco aquí, tío? No aparezco allí. Bueno, vamos a ir ya directamente. Vale. Este es el campo que vamos a recoger, ¿vale? Es bastante grande. Voy a ir primero por el tractor este para coger el trigo. Con cuidadín. Venga, enganchamos aquí. Bueno, si le damos. No, a la F son las luces. A la C, perdón. Tenemos la vista del tractor. Es un poquito incómoda. Te suele chocar con todo. O sea que prefiero llevarlo así. Perdón. Y venga, pues nada, vamos hacia allá. Yo, quieto, quieto. Me voy a empotrar aquí. El tractor lo voy a dejar aquí seguramente. Por aquí, al lado del campo. Vale, así, un poquillo así. Vale, más o menos por aquí. Y nada, vamos a trabajar entonces. Venga, nos subimos al recolector este. Acoplamos la máquina. Avanzamos un poco, la bajamos y la encendemos. Y nada, a recoger. Luego, si veis en las barritas que tengo a la derecha, ¿vale? Me va diciendo lo que llevamos de carga. Llevamos el 5%. Hay que ir despacito porque si nos pasamos de una velocidad determinada, deja de recoger. Por eso es un poquito tardado. Me estoy dejando cosillas aquí por las orillas. Que es normal, tío. A lo noob. Vale, aquí paramos un momento para dar la vuelta. La cosa, como os digo, va lenta. Es lento. Vale, aquí la encendemos de nuevo. Y venga, a seguir recogiendo pues el trigo. Luego cuando lo tengamos lleno hay que ir a vaciarlo allí al camión, digo al tractor, perdón. Me voy a dejar algunos aquí por el camino que ya iré repasando después antes de llegar al 100, pues pasaré a recogerlos. Y venga, ya está, aquí volvemos a apagar. Esperamos que suelte la mierda toda la paja esta. Vale, aquí damos la vuelta. Y nada, a volver. Venga, volvemos a ponerla a funcionar. Aquí también tiene la vista de la máquina en sí. Pero como os digo, me gusta más la otra. Pero bueno, también tiene su encanto. Pero es que así controlo más la velocidad y tal. Bueno, es la misma, ¿no? No nos podremos pasar de 15 kilómetros por hora, 16 más o menos. Vale, aquí paramos. Como os digo, esto puedo contratar a alguien, pero bueno, vamos empezando y el dinero pues tampoco lo puedo derrochar mucho, o sea que lo haré yo. Luego cuando tengamos un poquito más de pasta, a ver si contratamos a alguien. Vale. Nos quedó partes ahí sin cortar, pero bueno, es igual. Eso como os digo, mira, ya estoy en el 80. ¿Veis? Ya me salió un aviso de que me estaba pasando con la velocidad. Vale, y ahora es cuando vamos a ir a cogerlo. Esto que nos falta. Estoy al 92%.
Y mirar que no llevamos casi nada, ¿eh? Venga, voy a coger esto, este poquito que tengo por aquí cisgado. Vamos a recoger aquel y damos la vuelta y ya recogemos este también. Venga, damos la vuelta. Es un poquito coñazo, la verdad. Aquí bajamos. Cogemos. Vale, y esta también. Una vez que lleguemos al 100%, ya no vamos a poder recoger más, ¿vale? Pero bueno, yo lo tengo el 97. Vamos a parar esto un momento. Y vamos a ir a descargar. Así a lo noob. O sea, nos acercamos aquí al tractor, ¿vale? Le damos a la O. Y aquí empezamos a descargar el trigo, ¿vale? Una vez descargado, pues igual tendremos que ir a volver a segar. Y a volver a llenar el tractor. La verdad, bueno, es lento. Sí, ya que lo estoy haciendo yo. Y la verdad no sé cómo lo haría el trabajador. No sé si lo haría igual hasta que se llenara. Es que tampoco sé qué ir haciendo, tío. Seguramente pues tendría que ir a comprar unas gallinas o algo. Pero bueno. ¿Por qué me dejó esto sin pillar? La verdad es que está quedando el campo bastante sucio, tío. Me voy a aprovechar, voy a ir por aquí y cojo este también. Es esto, este juego necesita mucha paciencia, mucho tiempo. Y como veis, no sé cuánto tiempo llevo ya y es que no he llegado ni a la mitad. Venga, damos la vuelta. Y volvemos a la faena. ¿Veis? Valentillo. Como os digo, me repito, no llevamos ni la mitad del campo siquiera. Pero bueno, las cosas hay que hacerlas bien, despacito. Aquí voy a ver si cojo ese trocín que me quedó ahí, cisgado. Así aprovecho mientras doy la vuelta y ya lo pillo. Vale, así. Apagamos. Y damos la vuelta. Y esto sería así todo el tiempo. Vale, ya está. La encendemos. Y venga, a cortar. Bueno, también podéis hacer zoom, lo podéis quitar. O incluso, como os digo, ir así. Digo, es más realista, sí, pero a lo mejor lo dejé así, tío. Pero bueno, me gusta ver por si me dejo algo. Vale, aquí. Paramos. Y venga, otra vez. Lo malo es que no me gusta que la paja quede por fuera, tío. Lo que pasa es que me paso la velocidad, tío, y es lo que hay. Por eso, tío, os digo que va muy lento, tío. Hay que ir a una velocidad así pequeñita. Venga, ya está.
una vuelta más y volvemos a descargar. Vale, así encendemos. Y esto es todo, y así es todo el juego, tío. Luego cuando haya que arar igual, hay que volver para plantar igual, lo mismo. Ey, me pasé. Pasa nada. Ey, se me ha pa... Ah, ya estoy lleno, tío. Vale. Estos son trabajos que te van saliendo. Los voy a rechazar por ahora porque quiero dedicarle tiempo a la granja. Perdón. Así que venga, vamos para allá. Y ahora aquí lo mismo, la O y descargamos. Venga. Valentillo, valentillo. Y ya está. Venga, volvemos a la faena. Mira que ya nos falta, ya no nos falta mucho. Ey, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, apagamos. Y la siguiente tanda. Como veis, en los campos hay unos billetes, ¿vale? No sé si los veis, pero bueno, eso es para comprar campos en un futuro. Para, bueno, para sembrar, por ejemplo, un campo de maíz, otro campo de caña, por ejemplo, o de trigo, otro de tal. Pero bueno, la verdad es que piden bastante y nuestra economía no nos lo permite. Así que pues hay que ir lentos. Vale, venga. Pues aquí paramos. Venga, de otra vez, vuelta. Y esto es así todo el tiempo, ¿eh? Pero oye, es entretenido. Venga, ahora aquí bajamos. Y a volver a cortar, venga. Estuve pensando de los simuladores, de traer los Flight Simulator, pero vuelos cortitos, seguramente. No sé, tío, es que vuelos cortos, cortos no hay. Hombre, a ver, con una Cessna puedo hacer vuelos cortos. Pero yo que sé, con un. Por ejemplo, los míos que son los 767, por ejemplo, de Boeing. Un vuelo, tío, mínimo tiene que ser una hora, hora y media. Digo, para aprovechar un poco, ¿no? Venga, seguimos. Damos la vuelta, descargamos. Tendremos que ir a descargar también al silo. Que también se va llenando el tractor. Pero bueno, esto lo iré subiendo también poco a poco. Ya que es un juego que necesita tiempo y no tengo todo el tiempo que querría tampoco. Y aparte van a salir capítulos enormes, tío. Vale, volvemos a cortar. Otra vueltita más. Y descargamos. Aunque bueno, no nos quedan ya muchas pasadas. Yo creo que dos pasadas más ya acabamos. Vale, me quedó ese ahí, tío. Pero bueno, con la práctica imagino que iré mejorando esto. Hay que estar muy atentos también a lo que estás haciendo.
Venga, yo creo que voy a descargar. Ya lo llevo encendido porque ya cojo ese trozo que me quedó ahí. Bueno, espera, voy a apagarla para agarrar velocidad, si no. Vale, aquí la bajamos un poquillo. Venga, ya está. Hala. Ahora vamos a ir hacia ahí, descargaremos el... Bueno, no sé si se me llenará, tío. No sé a cómo está tampoco. Lo vamos a ver ahora. No creo que me llegue la manguera hasta ahí, tío. Ah, sí llega, mira, justo además. Vamos. No estoy tirando mitad del para afuera o no. No sé si se lo toma en cuenta. A ver, vamos a ver cómo tengo esto ya. Vale, tengo el 77%. Venga, vamos a acabar con el campo. Y vamos a descargar. Y dejaremos el episodio aquí. Tengo que ponerme también un poquito al día de cómo funciona todo esto. Las máquinas, los aperos. Bueno, todo, todo, todo el aparatejo este, tío, que todavía no me sé ni los nombres. A ver, no vamos a invadir el campo contrario, que no es mío. No vaya a ser que nos echen bronca o algo. Venga, vamos a hacerlo así. Así mola, tío. Más realista, ¿no? Subimos, damos la vuelta. Y venga, empezamos. Acabamos con esto ya. Ya estamos hechos unos hombres de campo, ¿eh? Mierda, me queda ahí al final cosilla. Pero bueno, le damos un repasito. Y así ya terminamos también. Coño, me quedó todo esto porque... Y con esto acabamos, chicos. Lo que no tengo es para coger la paja todavía. Venga, descargamos, estacionamos la segadora y nos vamos a descargar. A ver si me cabe todo aquí, yo creo que sí. Vale, perfecto. Ey, no te bajes, tío. A ver, tío. Venga, vamos a estacionar. A ver si lo puedo pasar en medio de los árboles.
Lo dejo a la sombra. Mira, así a la sombrita que va a quedar. Vale. Bajamos la cortadora con la V. La soltamos y lo dejamos un poquillo para atrás. Ya está, venga. Puta madre. Ya queda ahí para la siguiente. Mira, la sombrita, que si no va a estar muy caliente. A ver, ¿qué? Que no quiero, tío. Venga, vamos para allá. Ahora tenemos que ir a los silos a descargar. Vale, ponemos el tractor por aquí, un poquito más adelante. Venga, ahí mismo le damos a la Q. Y ya descargamos, ¿vale? Una vez acabado, ya está. Y volvemos a dejarlo donde estaba. Más o menos por aquí. Bueno, voy a darle para atrás un momento. Voy a dejar esto aquí, desengancho. Vamos para adelante y ya está. ¡Hala! Hola, chicos, este es el primer capítulo. Vamos a ver cómo está la cosa. El tiempo pinta bien. Estos son los precios. Van a la alza, o sea que vamos a esperar un momentín para vender. Intereses de precio total 65. Uso de combustible de vehículo 65, vale. Almacén, lo que tengo. Bueno, muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.